vigilante de la fiesta de la Inmune. ¡Que venga la calma! ¡Y cubre mi derecha! ¡Cantemos! ¡Beba, beba! Bien cerca de tu ventana, donde florece mi amor, cultivo la flor lozana que crece en el corazón. En esta noche serena, ven a escuchar a mi canción. Es el canto de mi pena, es el cantar de mi pasión. Qué fuerte el alma encadena y llora en el corazón. Las estrellas en el cielo están brillando. Despiértate, niña, ven a escuchar este canto. En esta noche serena canto, canto, y voy cantando mi pena como un mendigo de amor. Antojo mis tiernos ojos de los cielos de amor. Quiero pedirte la paz me entregues si no me mata el dolor, pues en tus ojos la luz encuentra mi corazón. La noche en luz, con sus estrellas, pulgiendo bellas en el espacio de negro tú, de negro tú, y yo sin ti, y yo sin ti, marca perdida, hecho de menos tu amor, mi vida, mi frenesí. La noche en luz, la noche en luz, con sus estrellas, fulgiendo bellas en el espacio de negro tú, de negro tú, y yo sin ti, y yo sin ti, marca perdida, hecho de menos tu amor, mi vida, mi frente. Mi capitán, con su venia nosotros seguimos a serenatear a mi enamorada. ¿Lo permite? ¿Quién los detiene? Pues andando. ¡Prepárense! ¡Que ahora va mi serenata!
Tal parece que ese ruiseñor ya no canta. ¡Qué ruiseñor ni qué ruiseñor! Hoy estoy más sonoro que una campana. Y si no la embrujo con mi canto, se me huye mi guabina. ¿Tu guabina? ¿Eh? ¿Su guabina? ¿Guabina? Sí, mi pececita de agua dulce. ¡Ah! Mi guabina rebalosa está difícil de atrapar. Y aristócratas. Aristócrata y peninsular. ¿Y esa aristócrata española? ¿Quién es? Ay, caray. Si es que hace solo un par de meses que te acogimos, ¿no es verdad? Ah, pues verás, tiempo atrás nosotros regresábamos de Puerto Cabello a Vieques después de prestarle servicios al rebelde criollo Don Simón Bolívar. Y nos habíamos requedado un poco en nuestros menesteres por las islas de Sotavento. ¡Barlovento! ¡Ay, ya, majaderos! ¡Da igual, Sota, quemarlo! ¡Vento es vento! Lo importante es que sople, ¿no, verdad? Y soplando, y soplando, y soplando, nos empujó hasta un bergantín danés que estaba frente al cabo de Mala Pascua. El capitán enarboló su bandera negra y a puro cañonazo inutilizó la nave. La abordamos. Plomos, aceros, humo y sangre, mucha sangre. En la nave viajaban dos castellanas con destino a las Aguadas. Mi guabina, doña Gabriela Ruiz de Aranda, y su sobrina, Amparo Amador, sobrina del alcalde. ¿La que ha serenateado el capitán? Sí, y la que nos ha sacado de rumbo. Sí, porque con su miradita traspasó el corazón del capitán, ¿ah? Y lo pescó con las redes de sus pestañas. Ah, pero él se comportó como lo que es, caballero de alcurnia y medios. Y hundimos a los daneses. Y forzamos hacia el norte y la trajimos hasta aquí. ¡Ah! Y ahora el capitán ha regresado a buscar el amparo de su amparo. Sí. Y ahora yo tengo que dar con mi guabina, enamorarla, sí, y convencerla a que no dé entrada al sarao que tiene aquí mañana el alcalde para que el capitán pueda estar con su amparo. En la medianoche, un bergantín y dos goletas en puerto. ¡Ay, sosiego en la villa! La paz sea con vuestras mercedes. ¡Eco, espíritu tuyo! ¿Soy de alguna cofradía? ¿Cofres? No, no, no. No. Somos navegantes. ¡Hala! Ellos quisieron decir comerciantes, mercaderes, abastecedores. ¿Forasteros? Sí. De Mayagüez. Ellos. Ellos antillanos, yo península de las empresas Nogueras, Bravo y Mosquera. ¡Ole! Por vuestro acento se me da que sois andaluz. Oh, pero bueno, yo soy de Puerto Plata. De Puerto Palos, de Cádiz. Oh, ¿y qué os trae por aquí? Vamos a la fiesta del patrón. ¿De cuál hacienda? Del santo patrón de esta villa, San Carlos Borromeo. Ahora me doy de cuenta. No es prudente andar a deshoras por aquí. ¿Os debéis retirar? Es que íbamos rumbo a la iglesia para la misa del alba. Soy bueno cristiano.
¡Hijo Dios! ¡Hijo Dios! ¡Que la Virgen le acompañe! ¡Que vaya bien! ¿De veras que vamos de misa? Yo sí, mi guabina asiste a esa todos los días. ¡Señores, señores! ¡Mucha cautela, eh! Se dice que por ahí hay piratas merodeando en esta villa. Sagrario, compadécete, basta ya de soltería. Como ningún militar me ha hecho el caso que merezco, me entregaré al pirata que me pretende. Bueno, este dominicano no está nada mal, un tantito escuchimizado y falto de cabello, pero me niego a quedarme jamona. ¡Uy! ¡Qué mote tan desagradable! ¡Ay, Virgen! ¡Mijita! ¡Haz que todo salga bien! ¡Titi! ¡Titi! ¡Titi Gabriela! ¡Mis amigas aún no han llegado! No tengo nada que hablar con los presentes. Apenas les conozco. ¿Por qué me has dejado sola? Para facilitar el acceso a tu Roberto Pobrecito. Si te sientes mal en el salón allá, pues quédate aquí. Mientras, yo voy a recibir a los músicos y preparar las copas para el brindis. Pero tía... ¡Ay, sosiégate, tontuela! ¡Es noche de fiesta! ¡Y estás en la flor de tu juventud! ¡Hola! Errante.
Carmelo, escucha mi oración, con que diste mi anhelo, mi amante corazón, protégenos, Señora, y tiende de tus brazos, y guíame sus pasos, y guíame sus pasos en su hora de delatan. Titi, no lo puedo ocultar. Ya viene. ¡Que viva nuestro alcalde! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro santo patrón! ¡Que viva! ¡A gozar todos! ¡A festejar! ¿Y cuándo llegará el gobernador? Su goleta atracó en la tarde. Ya debe estar por llegar. ¡Cuán grata invitación! Aquí venimos para bailar, aquí venimos para reír, reír que todo sea risa y cantar, y que se olvide todo sufrir. Thank you.
Castilla. Y por nuestro glorioso rey, saludo a esta buena grey, habitantes de esta villa, cumplidores de la ley. Os pido en nombre del rey, que os deis a la diversión, oh sí, y todos juntos gocéis, bailando un rigodón.
Y ahora discreción y compostura. ¡Que viva España! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro ilustre gobernador! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro glorioso rey, su majestad, Fernando VII! ¡Que muera! ¡Sonecio! ¡Roberto! ¡Amparo! ¡Roberto! ¡Mi amparo, bella flor! Sin tu amor es nada para mí. Roberto, de mi alma tu vida te pirata, te estrofa mi alma y el corazón maltrata. No sabes lo que lloro sin escuchar tu arrullo. Bien sabes que te adoro. Mi corazón es tuyo. Amparo de mi alma, la vida me es ingrata, sin ti no hallo calma y el corazón maltrata. No sé cómo he vivido lejano de tu encanto, no sé cómo he podido dejar de verte. Perdóname, mi amor, oprimido está mi hogar. Mira en mi dolor, clama al luchar. Tú eres mi vida, rumbo de mi ilusión, bálsamo de mi herida, hasta en mi corazón, cuando en mi barco a solas me angustiaba la pena que veía entre las olas, toda diáfana y serena. Sobre el inmenso mar.
es hora de partida. Yo no he partido. Luchamos en mi barca sobre el inmenso. Es el momento. Espera. No me hagas desesperar. Debo decirlo a la tía. No. Ella está de nuestra parte. Entonces, ve. Tan pronto parta el gobernador. Seamos prudentes. Ven, ven. Ay, el amor y los amoríos. Allí en mis mocedades, en mi Puerto Plata, cuánta envidia le tenían a este Juan Ginorio. Disparate. Querrás decir Juan Tenorio. No, ignorante, dije Tenorio. Nunca existió el tal Tenorio en la península. Solo una fecunda línea de Ginorios en Puerto Plata. Lengüeterísimo, ignorantísimo. No seas cernícalo, cállate ya. Voy a explicártelo, porque hay equívocos en las andanzas de mi don Juan. Fue un ginorísimo, muy buen mocísimo, salamerísimo, que supo amar. Y en mi pueblísimo, Puerto Platísimo, vino a este mundo ese titán. Que los gobierna siempre temblarán. El escribir la historia y confundirnos más es parte de la treta del poder lograr. El desmontar al pueblo de su identidad. Hace dos siglos llegó a Quisqueya el fray don Tirso a evangelizar. Allí le cuentan las correrías de mi ascendente en el litoral. Decide al punto salvarle el alma de esa lujuria tan capital. Y el de Molina parte hacia el norte con tinta y plumas en su morral. Y allá se entera el fraile que aquel mal don Juan no le ha hecho daño a nadie, pues no es un cruel. Las feminas no acosan, se deja atrapar. Lo que acontece luego es cosa natural. Espantadísimo, religiosísimo, busca el asunto como inmoral. Escandaloso que una colonia engendre un hombre tan infernal. Pero esa historia ha de escribirla como lección a la cristiandad y hace del héroe un libertino que en el infierno se ha de quemar. El protagonista de un caballo inmortal no puede ser criollo y sin peninsular. Al pecador notorio ofrece el final.
plata, pase a Sevilla y lo bautiza el burlador. Y Juan Ginorio, ahora es tenorio, lo hace un hidalgo depredador. Da riendas sueltas a sus instintos de hombre de lascivo y violador. Pero el Ginorio, mi antepasado, a las mujeres siempre adoró. Has visto que la historia las alterar, soporta sus preceptos de moralidad, al convertir en rico a un peninsular, le llega a un criollo favor universal. Yo te aconsejo que a estas alturas es imperioso irte a educar con el maestro Rafael Cordero allá en la calle San Sebastián. ¡Una! Que te iluminen esa cabeza las nuevas luces que hay en San Juan, pues la tiniebla de la ignorancia es peor pecado que fornicar. Así cuando te eduques dejarás de hablar de lo que desconoces como un gran mal. Aprende este consejo y largo vivirás, en boca bien cerrada moscas no de entrar. ¡Ahí vienen los amantes de Teruel! Chiflada ella, chiflado él, ¿no, verdad? No seas impulsivo, amor mío. El tiempo apremia. Ve donde la tía. ¡Se acerca el gobernador! ¿Qué hace este hombre aquí? Un intruso en la casa. ¿Sabéis bien de quién se trata? Es Roberto Cofresí. ¿El pirata? Sí. ¿Y de qué maldita maña se ha valido este ladrón? Para vengarme de España. Solo basta el corazón. Si eres hijo de Luzbel, es un alma pura y buena. Tú, la traidora Sonecia, también probaste su hiel. Hablar mal no es menester, querido gobernador, ella es solo una mujer, total vida de amor. Traición, 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 es el amor. Sabréis que aquí yo soy la ley. Mire usted, gobernador. ¡Cobarde! ¡Es el amor! Ofrecí. Es ya muy tarde y es hora de partir. ¡Sí! Muy tarde, ya es hora de partir. Sí,
pronto lo veréis morir, como lo quiere mi empeño, como lo exige mi honor. Eso será solo un sueño, una estúpida quimera que jamás has de vivir. Como lo quiere mi empeño, como lo exige mi honor. Eso será solo un sueño, una imposible quimera que jamás has de vivir. La vileza se empaña y sos mancha el deshonor. No, ella responde al amor. Y yo me vengo de España por nuestro amor, por nuestro amor. Que me arde con palabras no se mengua. ¡Calla! ¡Os dejo sin lengua! ¡Os lo juro por España! ¡Marchemos! ¡Vamos! ¡Llamad a los guardias y que lo aprendan! ¡Guardias, guardias! ¡Venid, venid! ¡Guardias, guardias, aquí! ¡Quietos! ¡O los matamos a todos! Adelante, mi capitán. Sigamos hacia el amor y la libertad. Adiós todos. Y perdonen la inesperada intromisión. Personalidades que no se ven en escena, pero que hacen un trabajo encomiable y especial para esta producción de Cofresí. Se trata de una de las directoras ejecutivas, Aida Belén, y quisiera preguntarle cuál ha sido el reto más grande de esta producción Cofresí. Bueno, esto es una producción de gran tamaño, de gran escala, que implicó de primera instancia reconstruir una partitura que estaba incompleta y de otra parte hacer una revisión total del libreto. Y en ese sentido, pues siempre que se trabaja algo nuevo, un texto nuevo, una música nueva, que casi lo es, pues es un proceso creativo y de que requiere una cantidad de dedicación de todas y cada una de las partes y la coordinación de cada una de esas partes. Tuvimos la buena fortuna de contar con una cantidad de maestros excepcionales, lo que es el maestro Pavón en el área de la música y el maestro Figueroa en la orquestación, en el caso del texto y de lo que es la escenificación, pues el maestro Pablo Cabrera. Así que, aunque es un gran trabajo, es un trabajo de ensueño. Es uno de esos momentos en que nos damos el lujo de soñar el mismo sueño juntos y echarlo a andar. Y para mí ha sido fantástico. Y la noche de hoy, la noche de la gran felicidad.
Pues te felicitamos y eres para nosotros muy especial en la Universidad Interamericana, Aida Belén. La universidad es mi casa ahora también. Y más de 100 trajes para damas y caballeros tuvieron que ser confeccionados para la época del siglo XIX, inicios del siglo XIX, época de corsarios y piratas. Y para esta gran encomienda estuvo a cargo la gran diseñadora Gloria Sáez, que me dijo que estuviste también estudiando toda la historia, ¿verdad?, de Cofresí. Porque es una historia real que existió Cofresí, o sea, no es un personaje inventado que uno tiene eso de ser una fantasía. Claro, uno tiene siempre una libertad poética de interpretarlo, ¿no? Pero hay que ceñirse a la historia. Y esto es una historia en una época muy notable, con la cual tengo que contar. Háblanos un poquito de los vestuarios, de esa época tan especial. Bueno, esa época especial, el vestuario, especialmente aquí en el Caribe, era más sencillo, porque claro, primero la economía no era como hoy. Y la gente pues se vestía más o menos de acuerdo como podía. Y la gente pudiente se vestía un poquito mejor, pero la gente del pueblo era terrible, la miseria terrible. Y en este caso la gente pudiente, por ejemplo las damas de esa época, se vestían al estilo de Josefina, la emperatriz de Francia, que era la época que tenía, lo llamaban el traje imperio, que lo pone de moda Josefina, y entonces todas las damas se vestían ese estilo. ¿Y los trajes eran algodón? Eran algodón, eran lo que se llama materia noble, algodón, hilo y seda. ¿Cuánto tiempo estuvo para confeccionar todos estos vestuarios? Que cada una de las personas tienen, ¿verdad?, doble y triple y hasta cuatro. Wow. Algunos, sí. Tuve 2 meses, que fue poquísimo. Así que puse a mucha gente a trabajar, por supuesto, con toda la rapidez que hacía que fue necesaria. Muy buen trabajo me hicieron, pero trabajando como noche y día, como quien dice, para poder tenerlo todo a tiempo. ¿Qué fue lo que más le impactó de toda esta gran producción? Lo más me impactó, pues realmente la historia, interesantísima. Puede uno hablar del pirata Cofresí, pero cuando uno conoce la historia a fondo, realmente la historia verdaderamente de Cofresí me impactó. Y le puse más interés porque, claro, solamente estos personajes, mi vestuario era lo que manifestaba su personalidad exterior. Y ahí tuve que esmerarme lo más posible. Que se vieran fueran visualmente atractivos, pero que no salieran de lo que era lo histórico. Y ahí fue con eso que trabajé. Pues muchísimas gracias, doña Gloria Sáez. Y yo espero que siga cosechando otras producciones. Trabajo como este me encantaría. Lo disfruté, sufrí mucho porque trabajé mucho, pero lo disfruté muchísimo. Empezando por las personas con las que estoy trabajando. Un escenógrafo como Toño Martorell, un director como Pablo Cabrera. O sea, que estamos hablando. Y los cantantes, que es el personal que estaba, los personajes que estaban interpretando. Fue realmente un placer. Pues la felicito por su trabajo. Gracias, gracias. Y si hay algo que nos impacta en una gran producción, lo es el escenario. Y para Cofresí, la persona que estuvo a cargo de esta gran y impactante producción lo ha sido el artista y pintor Antonio Martorell, quien ha estado bastante tiempo para lograr todo lo que es Cofresí. Bueno, mes y medio diseñando, pintando en el piso de mi taller en la playa de Ponce, pero más de un año en conversaciones con el director, estableciendo pautas, el clima del espacio escénico, y fue una experiencia maravillosa. Es, porque una vez está montado, continúa, cobra vida con los actores. Decidí que toda la escenografía fuera pintada sobre velas, como si la isla entera fuera una nave sin rumbo, un barco al garete. Pero eso no fue pensado, eso fue fruto de la experiencia práctica de tratar de darle un aire marino a la escenografía, puesto que se llama El Pirata Cofresí y tiene relación siempre con el mar. Así es que comencé a hacerlo y me percaté que tenía no solamente que colgar la escenografía, sino que los pliegues, los movimientos escénicos correspondieran a esa realidad. Si usaran sogas para alar las velas, que se llevara el paisaje, la arquitectura, que todo fuera transformable, no solo porque hay navíos en el horizonte, sino que hay mástiles aquí sosteniendo con cuerdas las telas. Ha sido una experiencia maravillosa esta de darle vida marina a una isla
que si vamos a ver, sabemos por experiencia propia y hasta dolorosa, que sí, en cierto modo somos una isla al garete. ¿Hay una pieza en particular que más le impactó? Mira, la experiencia de hacer el telón de boca fue determinante porque a mí me gusta mucho jugar con las palabras. Así es que en cuanto vi cofresí, dije, bueno, cofresí es una palabra compuesta de cofre y de sí. Así es que vamos, cuando la gente entre a la sala, no va a encontrarse con una sala en penumbra, con un telón rojo muy hermoso, pero anónimo. No, yo creo que haya ahí un avance, una especie de cartel gigantesco de lo que van a ver. Entonces hay un enorme acercamiento a un cofre que está sumergido en el fondo del mar. Y trabajé la iluminación tanto en pintura como en colaboración con el estupendo diseñador de luces Esteban Lima para que hubiera una luz particular en el sí. Cosa que establecer ese juego de cofre, sí, comenzar con una afirmación, porque de eso se trata esta ópera, de una afirmación de lo puertorriqueño. Otra de las personalidades que no la vemos nunca en escena, pero que son el alma de esta producción de la opereta Cofresí, lo es precisamente don Pablo Cabrera, que es el director de escena de esta gran producción. Háblenos sobre esto, porque yo sé que para usted la opereta Cofresí ha sido un sueño hecho realidad. Bueno, la labor de rescatar esta pieza del olvido verdaderamente ha sido un proyecto de la Universidad Interamericana que lleva ya varios años preparando este proyecto. Yo personalmente vengo trabajando en él desde hace un año. Y para mí ha sido un placer porque, entre otras cosas, yo tuve el privilegio de conocer a don Rafael Hernández cuando en mi juventud yo fui director en WIPR Televisión y don Rafael, el asesor musical de la estación. Y cuando le dijeron, va a dirigir la escena de esta gran producción. Bueno, no me lo dijeron exactamente, sino que Roselín Pavón, el maestro Pavón, me llamó y me dijo que estaban planeando esto, que si me interesaba. Y yo dije que sí, me dijo porque quería que yo fuera parte de la producción y que trabajase en el libreto para traerlo más a como al teatro que se hace hoy día. Y yo acepté porque verdaderamente me pareció que era un proyecto estupendo y que ya era hora de rescatar a Cofresí de la leyenda y traerlo un poquito más a la realidad de lo que verdaderamente fue este hombre a quien yo considero uno de los primeros patriotas. Y cuando usted ve ya ese resultado de todo ese trabajo arduo que han hecho ustedes. Bueno, es una gran satisfacción, pero el trabajo en teatro es una cuestión de colaboración estrecha mía con los asistentes, con el director auxiliar, el director asociado, con Antonio Martorell, el escenógrafo, Gloria Sáez, Rosario Galán, la coreógrafa. El teatro verdaderamente es una labor de conjunto. Uno se depende de un grupo de artistas colaborando para un fin. Y esta vez el fin ha sido muy satisfactorio. ¿Qué cosas usted se queda de esta gran producción? ¿Con qué cosas usted se queda? Bueno, con el trabajo estupendo de los cantantes, de Elaine Ortiz Arández, Rafael Dávila, Guido Lebrón, Proviseín, Ilka López, Cristina Sesto, Mariana Aquiles, digo, un grupo de actores excelentes con quien ha sido un placer trabajar y sobre todo por volver a trabajar con Antonio Martorell, que hemos hecho muchos proyectos teatrales, y con Gloria Sáez, con quien no solo he hecho proyectos teatrales, sino que trabajamos muchos años juntos en WIPR. Pues muchísimas gracias, don Pablo, y que siga haciendo grandes producciones como esta, la opereta. Esperemos, gracias.
tienes que contármelo todo, todo, detalle por detalle. Si serás curiosa, eres la chismosa más grande de todo el litoral de Cabo Rojo. No diré nada. Soy una tumba, cuéntame. No hay nada que contar. Algo habrá. Ayer estaba en el balcón calando una muselina con doña Georgina y pasaste muy bien acompañada de Juan Manuel. Por desgracia. Por fortuna. Ay, tan buen mozo. Ojos azules, pelo rubio. ¡Qué gentil hombre! Es un indigno. ¿Cómo vas a decir eso? Es español. Y teniente aguerrido de la guarnición. Tan villano como todos los de su calaña. ¿Caminabas con él? ¿Y sin chaperona? Era solo la media tarde. Para galanterías cualquier hora es buena. Llevaba a la iglesia el manto que le hemos bordado a la Virgen. Y en el recodo de la ceiba se me acercó a él e insistió en escoltarme el resto del camino. Eso es todo. No, no es todo. Regresaste sola, agitada, casi corriendo. Parecías estar al borde de las lágrimas. Te llamé, no hiciste caso, lo seguiste. Y no corrí tras de ti para no inmiscuir a doña Georgina. ¡Dímelo todo! Y eres peor que un confesor. Te absolveré sin penitencia alguna. ¿Qué sucedió? Solo un mal rato. Ay, Carmela, una humillación nefasta. Ese miserable se propasó conmigo. No te creo. ¿Por qué no? Porque un español es incapaz de tal bajeza. ¿Pero en qué mundo tú vives? ¿Es que no ves las afrentas y los atropellos que cometen con nosotros a diario? ¿O es que piensas como ellos, que nosotros los criollos somos seres inferiores? Perdóname, yo no quise. Yo solo pensé que él te había robado un beso. Esos desgraciados nos roban mucho más que besos. Saquean nuestras tierras constantemente. Nos oprimen, nos humillan y no cesan de atentar contra nuestro honor. Pero, Luisa, ¿cuál ha sido la afrenta? Entramos a la iglesia desierta. Él me ofreció agua bendita. Pasé a la sacristía a llevarle el manto a las beatas que vestían a la Virgen. De regreso, me esperó frente al altar de San Francisco. De camino hacia la salida, me pilló contra un costado del confesionario. Me apretó los pechos. Me ciñó contra él. Forzó en mí sus besos. Me susurró profanidades al oído con su aliento nauseabundo. Intentó levantarme la espalda. ¡Madre del cielo y en la casa de Dios! Logré zafar una mano y le arañé la cara. Se puso como una fiera. Me apretó las muñecas y me empujó contra un muro. Me dijo perra sucia. Que una mujerzuela criolla como yo debía agradecer que un peninsular militar como él se hubiese fijado en mí. En eso salió alguien de la sacristía. Él se sobresaltó y yo pude salir corriendo. No pude haber hecho otra cosa más que correr. ¡Basta! ¡No digas más! ¡Magnífica tu hermano! ¡Roberto! Ese agravio no quedará impune. ¡Te lo juro! No te des por enterado. Te lo suplico. Es mi obligación defenderte. Sé valerme por mí misma. Tú me enseñaste. Esa infamia la pagará con sangre. No arriesgues tu libertad por ese segundón presumido que, para desgracia nuestra, vino aquí a hacer su América. ¿Le has dicho a Madrina? ¿Para qué? Ha sido un incidente desagradable sin mayor consecuencia. ¿Pero qué dices? ¿Qué ganaría con hacerla sufrir? Ese depravado no puede quedar impune. Ay, sosiégate, Roberto. Te lo imploro. Y ese cobarde no dirá nada. Sería el hazmerreír de toda la guarnición. No sabes lo que hubiese dado por evitarte este pesar. Venía siguiéndoles a distancia. No vi a Madrina entre los que iban a la iglesia. Fue temprano a llevar la corona de la Virgen. Estoy ansioso por verla. La harás tan feliz. ¿Cuándo has regresado? Hace unos días. He querido estar en casa, con Amparo. Sufre tanto tus largas ausencias. Vamos por Madrina. Sí. No, no, voy yo. Es mucho más seguro que te quedes aquí. Te hemos echado tanto de menos.
Tranquilo. Apacigua tu enojo. La Virgen vela por nosotros. Que sabe liderar la suerte de mi patria, he de cambiar, luchar y velar, guardar. Saben mis compañeros la única verdad, soy capitán pirata, mi voz escucharán, ya vienen de la iglesia, mis hombres clamarán. Venganza contra España, venganza ya en la mar. Écheme la bendición, madrina. Dios te bendiga, hijo mío. ¡Qué dicha volver a abrazarte! ¿Y Amparo? Prefirió quedarse en la casa con la tía Gabriela. Pensó que habría menos riesgos si venía solo. No vi tu goleta en la ensenada. Está guarecida. En una cala escondida en Puerto Real. Has hecho bien. Ya no hay seguridad. Todo va de mal en peor. El auditor de la guarnición no da tregua. Han vuelto a subir los impuestos de aduana. Los barcos extranjeros traen artículos a buen precio. Harina, aceite, bacalao, telas, útiles para la casa. Los peninsulares controlan los negocios y suben los precios continuamente. El pueblo sufre. Okay.
quédese con los escudos y los reales de plata fuerte. Para sus pobres, lleve los soberanos, los florines y las libras irlandesas al padre Uranga. Para las caridades de la iglesia. Pero el padre Uranga es peninsular. Por eso puede usar monedas extranjeras sin dar explicaciones ni despertar sospechas. No me fío de los españoles. Pierda cuidado. El padre es Euskaldún de Guipúzcoa. Y los vascos nunca han visto con buenos ojos la corona de España. Además, la iglesia nunca rechaza un buen donativo. Pues que Dios me perdone si he sido injusta. Vuelva a la procesión, madrina, antes de que noten su ausencia. Y disfrute de la competición. Me hacía tanta ilusión verte siempre vencer. Por ahora tengo otros retos que ganar. ¿Cuándo vuelves? El año menos pensado. Siempre hermético. Siempre. Que la Virgen del Carmen esté contigo siempre y que ilumine tu senda. Que Dios te bendiga. Los militares hundieron la yola de Simón, el del Arenal, porque se negó a llevar su mejor pescado a la guarnición. Se llevan lo mejor de las cosechas si no quieren pagar. Todos se sienten amenazados. No hay sosiego. El valor del agua no se aprecia hasta que el pozo se seca. La guarnición se ha hecho de la vista larga. Vamos a la regata. ¿Qué regata ni qué regata? ¡Oh, los tristes barquichuelos que a duras penas el viento arrastra! ¿Eh? Allá en mi Puerto Plata, antes de que el rey Felón se la regalara a los franceses. Yo prefiero pasar más tiempo con mi guabina. Todo el pueblo está en la regata, gozando de la festividad. Dicen que pueblo que se entretiene, ni protesta, ni conspira. Capitán. Ese gallo no canta. Algo tiene en la garganta. Por 200 años abandonados. Y ahora nos explotan. Son dueños de vida y hacienda. No más contra sus enemigos. Ahora el ataque será contra la propia España. Algo que sopesar. No queda tiempo para ponderar. Un huracán se desata en mi tormentoso mar y es tan doliente mi pena que hasta quisiera llorar. Esta patria que yo quiero lleva un agravio en su entraña. Sufre mi tierra querida bajo el yugo de la España. Nunca pensé que el destino deparase este dolor que me señala el camino para salvar nuestro honor. Y si a mis manos la suerte entrega luz y valor,
Queridos hermanos, quisiera de ustedes un fiel juramento. Levante su mano todo el que se sienta buen puertorriqueño. Todos estamos contigo, dispuestos a vengar el dolor de la patria. Oíd a vuestro capitán, yo soy la fe en la guerra, el grito lanzo de mi tierra, en la batalla por la libertad. Lidiar aquí sin descansar, así será el destino de aquel que siga el camino. Por la patria morir es ganar, y que este ardoroso sol avive nuestro empeño, y que el pirata por ingenio se vengue del español. ¡Venganza! 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 Comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Miles de caminantes lo han tomado y a través de ellos crece, explora, evoluciona. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en las nuevas generaciones y sabe que con una preparación sólida y de valores se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo camino. Aquí vemos nacer la vida. La protegemos. La cuidamos. Mejoramos su calidad de vida. Por eso contamos con la alta tecnología médica. Pero sobre todo, el equipo de especialistas. Porque sabemos que nada es más importante que tu familia. Grupo IMA San Pablo te cuida como nosotros. La Universidad Interamericana de Puerto Rico, en la culminación de la histórica celebración de su primer centenario, presentó al pueblo de Puerto Rico, y muy en especial a nuestras madres, de la joya musical del teatro lírico del jibarito Rafael Hernández, la opereta Cofresí, con el auspicio de Grupo IMA San Pablo. De esta gran producción musical precisamente para la familia del insigne compositor puertorriqueño Rafael Hernández. Con nosotros se encuentra uno de sus hijos, Alejandro Chalí Hernández. Buenas noches, Chalí. Buenas noches, Rosadelia. Pues para la familia representa algo bien importante. Primero, pues un gran recuerdo de que sus inicios, ¿verdad? Papi, pues recién llegaba a Puerto Rico cuando trabaja junto al autor dramaturgo Gustavo Pález Matos esta opereta, sus presentaciones tanto en ambas fueron en el Teatro Tapia, y luego esta producción aquí en Bellas Artes, pues es bien significativo, muchos recuerdos hermosos de los ensayos, de las reuniones en casa, aunque yo para esa época pues estaba recién nacido, ¿no? Pero ya en el 79, pues ya tenía un poquito más de edad. Y la importancia que tiene esto, ¿verdad? No solamente el recuerdo de la familia, sino la importancia para lo que representa el legado musical puertorriqueño, de que esta opereta que ofrecí, aparte de que trae la característica y la personalidad de un hombre que
Bueno, que para muchos es una leyenda, pero es real y verdadera, ¿no? La del pirata Roberto Cofresí, pues representa bien una importancia muy, muy alta para lo que es la música, ¿verdad?, puertorriqueña, o opereta hecha por dos puertorriqueños, que se conoce, sí, de España, de Cuba, de Venezuela, de México, pero esto es algo que nos va a traer un gran beneficio, ¿no? Musicalmente hablando, porque representa lo que es el legado de lo que es la obra musical puertorriqueña. ¿Tu mamá pudo verla en escena, toda esa gran producción? ¿Qué le pareció a ella? Ay, pues ya la tenía al ladito mío y me pasaba cotejándolo y demás a veces, y estaba muy emocionada, muy emocionada. Y como te dije anteriormente, o sea, son muchos los recuerdos. Y ella, pues, fueron casi 25 años de relación matrimonial, y todavía ella lo llora. Pero que es algo que verdaderamente significa mucho como familia, ¿no? Ese recuerdo de nuestro querido padre. Y siempre está presente con nosotros, y sabemos que él nos cuida y nos protege. Pues sabemos que tú eres un hijo muy orgulloso él, que canta sus canciones, ¿verdad? Sí, sí. En cualquier momento que tienes alguna oportunidad, y le agradecemos a la familia el haber donado, ¿verdad?, todo esto a la Universidad Interamericana y al público puertorriqueño. Ese era el deseo, ¿verdad?, en ese instante de que se establece toda esta relación interamericana y familia Hernández, cuando se celebró el centenario. Y No, en ningún momento se titubió para ceder en calidad de custodio de toda su memorabilia, algo que verdaderamente no solamente la familia, sino el pueblo puertorriqueño y todo admirador de la obra del compositor Rafael Hernández, pues agradece, porque no solamente de aquí, sino tenemos muchos contactos con Venezuela, México y tantos otros países latinoamericanos y iberoamericanos que nos contactan para conocer y saber un poquito más de lo que significa ese legado importante para nosotros los puertorriqueños. Con nosotros se encuentra otro de los pilares de la gran producción de Cofresí, el profesor Francisco Figueroa, a cargo de la orquestación de la música de esta gran producción. ¿Cómo ha sido este trabajo? Pues yo les diría que es el trabajo más intenso, más extenso y quizás el más interesante en esta faceta mía, porque yo me dedico todos los días a tocar la viola en la orquesta, pero de vez en cuando me solicitan un trabajo de orquestación, y en esta ocasión no se trata de una pieza corta ni de un medley, de dos o tres piezas, sino que es un trabajo extenso, un trabajo que necesitaba en parte reconstruirse, alguna música, no estaba todo ahí, o sea, toda la música que hacía falta, había que inventarse también alguna música. ¿Cuánto tiempo le tomó este proceso? Pues estuve con el maestro Pavón como un año, orquestando aquí, haciendo apuntes y revisando también la parte de voz y piano. O sea que fue un trabajo largo. ¿Fue un reto para usted? Sí, un reto, porque uno quiere que quede lo mejor posible. Se trata de uno de nuestros más grandes, las figuras más grandes en la composición popular, ¿verdad? La canción de Puerto Rico. Y este es otro Rafael Hernández, porque es un Rafael Hernández metido en el teatro lírico, y no es el que casi siempre se habla, casi nunca, en las referencias uno lo lee, pero traerlo en esta época, pues había que hacerlo con mucha dignidad, ¿verdad? ¿Hay algún tema que más le llegó a usted? Bueno, pues a mí me llamó la atención cuando empecé a trabajar, me dieron los guiones de voz y piano, la serenata, que en esta producción se usa al comienzo de la obra. Pues ese número me encantó desde que lo vi.
Es un número que tiene mucho toque mexicano. Es muy bello. Y las voces que están en grupo, ¿verdad? Los hombres cantando en diferentes voces. Es un número bellísimo, que se presta para aprenderse solo y tocarse fuera incluso del contexto de la obra. Hay otro número muy bello que también me llamó la atención, el vals a dúo romántico entre los dos protagonistas. Es también un número bellísimo. Hay unos números también graciosos, los couplets, que en la producción del 78 no se habían incluido y también me encantaron. O sea, ¿Qué se lleva de Cofresín? Bueno, para mí ha sido un honor, un privilegio trabajar en un evento tan importante, porque Rafael Hernández es uno de nuestros más queridos personajes de nuestra cultura, y formar parte de ese proyecto para mí, pues, se queda siempre en mi corazón. Y haber estado ahí cuando lo escucho, pues uno sabe que uno forma parte de eso. Pues lo felicitamos por ese gran logro. Y hace más de 2 años lo vimos en diálogos y reuniones en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, trabajando para que la música de esta gran producción musical pudiera renacer nuevamente. Con nosotros, el director musical de Cofresí, el maestro Roselyn Pavón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, saludos. Sabemos que no fue tarea fácil recopilar todas estas partituras, ¿verdad? Porque no estaban completas para Cofresí. Cuéntenos sobre ello. Correcto. Hace 2 años, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, descubrimos que el material disponible para presentar la obra no estaba completo. Conseguimos partes de la versión que se presentó en su estreno en 1948, partes de la orquesta, partes en la versión de 1978, también incompletas. Entonces, al vernos con este problema de que no sabíamos qué hacer, pues tuvimos que optar por la opción de reconstruir la obra. Claro, tuvimos la suerte que Pierre nos consiguió fotocopia del manuscrito del maestro Rafael Hernández, una versión para piano y canto, muy difícil de leer porque ser un manuscrito y estar en condiciones un poco borrosas e incompleta también, pero de ahí pudimos extraer la mayor parte de la música, y usando lo que teníamos, por ejemplo, las partes orquestales del 48 y unos bocetos o bosquejos musicales que hizo el compositor Ignacio Morales Nieva para la reconstrucción que se hizo en el 78 cuando se presentó en el Teatro Tapia. Ahí nos dimos la tarea primero de hacer una partitura para piano y canto, que fue el primer esfuerzo que yo hice. Y luego se unió al equipo de trabajo el maestro Francisco Figueroa Luciano en la reconstrucción y orquestación de la obra. Pudimos rescatar de la versión original 2 cuplés, el cuplé del dominicano y el cuplé de Gabriela, que son 2 números muy divertidos, que los van a poder apreciar cuando vean la obra en su forma por televisión, en su forma televisada. Y también una obertura que el maestro Nieva compuso basado en los temas de Amparo, el tema de la oración que ella hace a la Virgen del Carmen por Cofresí, y también del tema de Cofresí, el tema de heroico de la batalla, que con ese cerramos la obertura. Maestro, ¿se siente satisfecho con este trabajo? Bueno, ha sido un trabajo bien arduo, ha sido un trabajo de mucho, de mucha dedicación, de mucho, pero con mucho entusiasmo y mucho amor, siempre respetando al máximo la intención del compositor, de nuestro Rafael Hernández, y también tuve la colaboración en la adaptación y revisión del libreto de Pablo Cabrera. Ahí pudimos también
él escribió unos cuplés para el dominicano basado en los eventos históricos que estaban ocurriendo durante la vida de Cofresí. Y también crear la imagen no solamente de un pirata, sino de un hombre que luchó por sus principios y luchó por su país, que no estaban contentos con la opresión que sentían del régimen español de la época. Ha sido un trabajo de 2 años. Ha sido un trabajo que hemos hecho, como dije, con gran amor y entusiasmo, y yo creo que lo van a poder disfrutar grandemente en esta noche cuando se presente la obra. Muchísimas gracias, maestro. Encantado, y muchas gracias por la oportunidad. Rescatado para usted. Esto es un tesoro. Están tan escasas. La Serafina de José Mor de Fuentes. Filósofa por amor de don Francisco de Tosca. Le van a encantar. Yo lloré muchísimo leyendo esa vaina. Le agradezco, pero si han sido... Yo no debo aceptarlas, Juan. No, tómelas. Estará mejor en su poder que en el fondo del mar, ¿no verdad? Ah, pues venga, para que se lleve los embutidos, el tasajo y el resto de las vituallas. Yamón se tiene casi listo el casabe. ¿Y en qué se empeña la guabina de mis ojos? En oficios, Juan de mis antojos. ¿Para qué cose si se volverá a desgarrar? ¿Para qué come si lo volverás a...? ¡Ah!
¡Tía, por Dios! ¿Has visto? Se me han pegado todas las cosas de Juan. Te sigue llamando su guabina. Blanquito, blanquito, de carne suave, fresca, sabrosa. Con un delicado saborcito a jamón. Es un apodo amoroso para mí. Ayer, uno de los niños preguntó por señora Doña La Guabina. Tía, es indecoroso. ¡Mi guabinísima! ¡Hacendosísima! ¡Costurrerísima de calidad! Me apena que a tus años se le falten el respeto llamándote la guabina. No me causa desengaños que me llamen la guabina y critiquen que a mis años el amor renazca en mí. Bueno, solo regañarme un poco. Ay, perdóname. Desde que Roberto fue vedado de la villa, me agobia no saber cuándo ni dónde voy a volver a verle. Su exilio no será eterno. Piensa qué hermosos han sido estos días aquí en el barco junto a él. Todo se pasa. Dios no se muda. Y has visto que al traer al padre Uranga aquí con nosotras, la guarnición nos ha permitido salir del puerto sin problemas. No hay que perder la fe. El desasosiego se ha apoderado de mí. Solo ansío estar junto a él. Y no lo puedes remediar. El sabor de la pasión de sus besos. El jamón es más sabroso que la carne de gallina y por eso en la cocina el jamón no ha de faltar. Aquí está lo que faltaba por secarse. Yo me encargo de llevarlo todo al barco.
tú atiende a Roberto. ¡Ah! ¡Buenas noches! Buenas las tenga usted, Jaume. Lo esperábamos más temprano. Ah, me detuve con Monteverde que le preparaba una candelaria a la Virgen. ¿Y el padre Uranga? Ah, fue a llevarle la comunión a los enfermos del Guayabo. Lo traerá para Conadá. Ay, que no se retrase. Debemos embarcar al alba. Harán buena travesía con el corso Giraldi. Ah, buen marinero. Con barca segura y ligera. Jaume, le agradezco de todo corazón la hospitalidad y las atenciones que usted y Monse han tenido para con nosotras. Sabe que tiene unas amigas para siempre en Cabo Rojo. Ah, nos honra servirle a la familia de nuestro generoso capitán Cofresí. Doña Rosario, nunca olvidaremos su gran compasión y el socorro que ha traído para los enfermos. ¡Pero quédese! ¡Quédese unos días más! Quisiera, pero he dejado a mi Luisa sola frente a la casa y las tierras. Ya están listos para zarpar. ¡Ponce! ¡Infabolet! ¡Queda manjar! ¡Ya está servida! Partida es dolor que no amáis. La ausencia es creciente agonía. El ansiado reencuentro será éxtasis sublime. El mosquito está listo para izar velas. Podríamos zarpar al amanecer, pero ahora es el momento. Es luna llena y comienza a subir la marea. En esta rada estamos vulnerables. El mar abierto. La ventaja es nuestra. Tú decides el destino, capitán. ¡Que decida nuestro capitán! Seguid a vuestro capitán en este noble empeño. Pirata borinqueño, sigo la lucha y al mar. Marchemos todos a la mar y que la noche vibre, que aquel que no se sienta libre por la patria tendrá que pelear. Sigamos a nuestro capitán. ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás?
harás que no sientas lo que yo siento? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tú sentirás en tus noches un lamento. ¿Dónde estarás? Si es...
Usted ha corrido un gran riesgo llegando hasta aquí. Dios le bendiga. Examinaron las telas, cobraron el impuesto de aduana y me autorizaron a desembarcar. Doña Gabriela, lamento haberle traído tan dolorosas nuevas. Perdóneme. No tiene que disculparse, Jaume. Hace apenas 2 días, el padre Uranga solo vino a decirnos que las autoridades habían prendido a Roberto y a toda su tripulación, nada más. ¿Qué más sabe usted? Solo lo que me contó Monteverde. En boca del infierno, el capitán atacó una goleta que resultó ser un navío de la Armada de Estados Unidos. Hubo una intensa batalla. El mosquito sufrió daños irreparables. El capitán y muchos de sus hombres heridos nadaron hasta la orilla, pero allí los esperaba un contingente de militares españoles y los aprendieron. Monteverde y el dominicano lograron escapar y esconderse por par de noches en Salinas, en casa de José Dolores, un pescador amigo del capitán. El dominicano había sufrido heridas muy graves protegiendo al capitán, pues allí se enteraron que habían llevado a don Roberto al hospital de Guayama también gravemente herido. Cuando mejore, lo juzgarán en San Juan. Los demás que estaban maltrechos los llevaron enseguida a la capital. Hace 3 días, José Dolores llevó al dominicano y a Monteverde hasta mi rada navegando el noche. El dominicano murió casi al llegar. Le dimos santa sepultura. Y anoche embarqué hasta aquí. Gracias por haber venido. Venga, Jaume, cómase algo. No, 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 señorita Luisa. No, no, no se preocupe por mí, ¿no? Venga, venga. Tú tampoco has probado bocado en todo el día. Necesitas comer. Ven, hija. Vamos a Guayama. Si Dios lo permite. Madre, consuelo de los afligidos. Dame fortaleza. Divina, que a la
Adiós, mi patria amada, tierra querida.
La universidad.